La inmigración ilegal masiva es uno de los grandes problemas de España. Somos la frontera sur de Europa y por ello miles de inmigrantes irregulares asaltan nuestras fronteras cada año. Las zonas más afectadas son las Islas Canarias, Ceuta y Melilla y la costa andaluza, Almería en especial. Desde que Sánchez es presidente, han entrado ilegalmente en nuestro país más de 185.000 personas, según el Ministerio del Interior. Casi 200.000, si tenemos en cuenta que el ministro Marlaska se negó a contabilizar las más de 10.000 entradas ilegales en el asalto a la valla de Ceuta el año pasado. En 2022 ya han accedido ilegalmente 15.000 de ellos. Ceuta y Melilla han experimentado un gran crecimiento en las llegadas según datos oficiales. 1.647 frente a las 989 de 2021, es decir, un 66,5% más. El episodio más grave tuvo lugar en mayo de 2021, con la entrada de 10.000 inmigrantes irregulares en cuestión de horas en Ceuta. Hasta allí nos hemos desplazado para conocer de primera mano la situación actual y las consecuencias derivadas de la entrada masiva de inmigrantes ilegales. Después de esa invasión nos encontramos con una ciudad colapsada, con miles de personas deambulando de aquí para allá, con gente pues que venía con intención simplemente de estar por Ceuta e incluso después volverse a Marruecos, y otra que venía con intención de quedarse aquí, incluso de delinquir y de generar pues inestabilidad e inseguridad en la ciudad. Evidentemente esa situación no se da un año después, en este 2022, pues se ha reducido el número de esas personas, bien pues por los regresos que hubo a Marruecos, por los regresos voluntarios de muchos de ellos a Marruecos, otros porque bueno, pues un sistema de asilos o de concesiones de asilo fraudulentos, porque se puede calificar de manera exacta como fraudulentos, porque no se tuvo un control sobre la concesión de esos asilos, se les ha permitido pasar a la península ibérica, la gran mayoría ha pasado a la península o se ha repartido por el resto del continente, y bueno, hay un número de personas que sí se han quedado aquí, unos cientos de personas que se han quedado aquí en la ciudad de Ceuta, pues bien en campamentos ilegales, en asentamientos de todo tipo en zonas, pues por ejemplo por esta zona, por las zonas incluso del centro de la ciudad, los aledaños de algunas barriadas, generando problemas, problemas de inseguridad, problemas de delincuencia, problemas de insalubridad, problemas de incendios en muchas de las zonas de la ciudad, generando pues una inestabilidad que bueno, pues dificulta la vida de los ceutíes. La forma de acceso ilegal a Ceuta se efectúa por varias vías: de polizón, en un vehículo que vaya a pasar la frontera, saltando la valla, a nado o en una embarcación por vía marítima. Esta última deja víctimas mortales en el mar, como ha ocurrido esta misma semana cuando una veintena de jóvenes se lanzaron al agua desde Marruecos. La mayoría llegan a costas españolas gracias a la Guardia Civil, pero otros no tienen la misma suerte. Una frontera marítima que es peligrosísima porque muchas veces los inmigrantes que intentan cruzarla pues fallecen en el intento, ¿no? Y hemos tenido también esta semana un hecho de esta índole. ¿Cómo intentan cruzar desde aguas marroquíes a aguas españolas? Pues desde las cercanías de las costas marroquíes, que están muy próximas a la frontera, ellos sortean la supuesta autoridad marroquí que debe vigilar sus costas y se lanzan desde aproximadamente unos 2 kilómetros antes de la frontera con una suerte de intentar acceder a las aguas ceutíes. Algunos lo consiguen, ellos van dotados de trajes de neopreno, con aletas incluso y algunos flotadores, y algunos llegan a nuestras costas, pero son siempre interceptados por la Guardia Civil en la mayoría de los casos. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, hasta 12 inmigrantes marroquíes han sido interceptados por la Guardia Civil en nuestras costas, y sabemos que hoy han fallecido 2 personas porque han sido halladas en el mar, también en nuestras costas, ¿no? Y también en Marruecos parece que ha habido algún que otro fallecimiento por esta causa. Es una situación lamentable que está viviendo el país vecino y que muchísimos jóvenes marroquíes pues tratan de acceder a lo que ellos entienden una vida mejor en un país distinto al que ellos sufren y padecen, parece ser, ¿no? Y Antonio, al final, esta semana es que ha habido víctimas mortales, ¿no? Aquí en Ceuta, con estos inmigrantes ilegales que intentaban llegar a aguas españolas. Y en cambio, la reflexión política que existe no es la de si están haciendo las cosas mal porque están muriendo gente en el mar, por ejemplo, sino la de seguir por la misma vía, ¿no? De seguir fomentando el efecto llamada, que vengan más inmigrantes ilegales, que son miles al año, que al final muchos de ellos perezcan en las aguas. No sé, digamos, cambia el chip, intentando cambiar un poco la política migratoria para que esto no ocurra. Lo primero, efectivamente, es
que vean los que lo intentan constantemente que no es tan como ellos lo dicen. Es decir, se llega a un país y de manera irregular y tienen que salir de nuevo devuelto. Esa sería la lógica. No se puede acceder a un país de manera irregular y a partir de ahí ser beneficiado de múltiples derechos, ¿no? Claro, esto es lo que viene sucediendo y desafortunadamente estamos viendo cómo cada vez son más los intentos de llegada de inmigrantes. Entre otras cosas porque detrás de una llegada de un inmigrante fundamentalmente hay quien los mueve para llegar, ¿no? Lo que se llaman las mafias, las redes, ¿no? de inmigración. Pero lo cierto es que cuando tú llegas a un país extranjero, que es al donde tú quieres llegar, te abren las puertas como por derechos humanos, quizás puedas atender, pero lo que hace finalmente es establecer y estabilizar una situación de irregular a legal. Pues esto es al final la pescadilla que se muerde la cola y sin aparente solución. ¿Qué es lo que deben de hacer los países? Pues supongo que regular perfectamente el acceso a sus países, fundamentalmente legal, de manera legal, y de alguna manera penalizar la irregularidad de los accesos a los países, ¿no? Y España debe de jugar ese papel porque estamos viendo que cada año son miles y miles los inmigrantes que acceden a nuestro territorio, de todas las nacionalidades, fundamentalmente de un continente africano que está en estos momentos en una situación tan difícil y complicada. Y con un vecino nuestro del sur, que es Marruecos, que también complica la existencia, pues por otras cuestiones de razones geopolíticas que quizás sea bastante más amplio el detalle y la explicación. Los inmigrantes pagan miles de euros para que las mafias, a veces con las ayudas de las organizaciones no gubernamentales, les trasladen a España de forma ilegal. Es un gran negocio. En Ceuta, la Policía Nacional ha detenido recientemente a 3 miembros de una banda organizada que trasladaba a inmigrantes de Ceuta a la península. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estiman que las ganancias de la banda rondan los 250.000 euros. Cada inmigrante paga aproximadamente 2.500 euros por un viaje de esta índole. Los miembros de esta mafia no solo son acusados por tráfico de personas, también por homicidio imprudente. 5 inmigrantes marroquíes que subieron a una de las embarcaciones rumbo a la península nunca llegaron, perecieron en el viaje. El partido, que siempre ha defendido que hay que perseguir a estas mafias que se lucran con el tráfico de personas, es Vox. Una tesis a la que se ha sumado recientemente el gobierno de España, a raíz del asalto a la valla de Melilla que dejó una veintena de fallecidos. Asalto violento, y quiero además volver a repetir esa calificación, violento y organizado por parte de mafias que trafican con seres humanos a una ciudad que es, bueno, territorio español. Si hay un responsable de todo lo que parece ha sucedido en esa frontera, son las mafias que trafican con seres humanos. Vox también defiende que hay que perseguir a aquellas organizaciones no gubernamentales que colaboran con los traficantes. Este es el caso, por ejemplo, de Open Arms, que colabora abiertamente con los traficantes libios Alvilla Boys. En estas imágenes vemos cómo una embarcación, en este caso de salvamento marítimo, navega desde Canarias hasta las costas africanas para recoger a los inmigrantes ilegales. Simulan un naufragio y un rescate. Esto es un negocio redondo para las mafias. La inmigración que recibe Ceuta principalmente es magrebí y subsahariana. De este último grupo, los que consiguen entrar vienen con la lección aprendida, conocen la legislación española y saben lo que tienen que hacer para quedarse en régimen de asilo. La entrada de la inmigración subsahariana suele hacerse por este perímetro fronterizo, por la zona de valla, saltando la valla. Aunque realmente la imagen de esta valla, de la sensación de una valla alta, con cierta dificultad para poder sobrepasarla, hay que decir que se consigue más de lo que alguno piensa sobrepasar, porque el subsahariano que tiene la intención de sobrepasarla se juega la vida para sobrepasarla y lo consigue. Estamos hablando que ha aumentado en este último año, desde que se terminó la valla, las entradas de estos subsaharianos a través del perímetro fronterizo, incluso con esta valla. O sea, quiere decir que el subsahariano, cuando llega, el objetivo es cruzar, se empeña, lo consigue y cruza. Pero también es cierto que el subsahariano sabe perfectamente dónde tiene que acudir en el momento que entra en territorio español. Automáticamente se va al centro de estancia temporal de inmigrantes, cuenta su correspondiente historia, si tiene que pedir asilo, pues cuenta la historia de por qué huye de su país, por qué necesitas asilo, y encuentra acogida en el centro de estancia temporal de inmigrantes. Suele pasar también con algunos magrebíes, no con los marroquíes, pero sí con los procedentes de Argelia.
¿no? Muchos de ellos también son acogidos en el CETI, y eso sí se puede decir que tiene algún tipo de custodia o de tutela por parte de la administración pública, que sí controla a ese tipo de inmigración ilegal. ¿Y qué ocurre con aquellos que acceden a nado a Ceuta y son interceptados por la Guardia Civil? Bien, Marruecos admite a los nadadores recién llegan a las aguas españolas porque son cogidos prácticamente en el mismo perímetro fronterizo y ahí mismo son solicitados la entrada de nuevo al país marroquí, que habitualmente los aceptan cumpliendo una serie de trámites fronterizos previos, ¿no? Eso es lo que está haciendo ahora mismo cotidiano, cosa que antes no sucedía. Cuando aquellos saltos masivos, cuando esa llegada masiva de hace ya un año a la ciudad, este hecho no sucedió. Entonces, pues todos esos miles y miles de marroquíes que llegaron a Ceuta, pues fueron diseminados muchísimos por el resto de la península con una suerte de un asilo provisional que provocó que muchos de estos se dirigieran hacia la Unión Europea, a nuestro país fundamentalmente. Esto es lo que ellos tienen en Marruecos como en el mantra cerebral, es decir, ellos conocen que hay familiares en la península como consecuencia de haber llegado a Ceuta y ellos insisten en intentarlo por si en esta ocasión pueden salir de nuevo a España a través de Ceuta, ¿no? Y a la península, quiero decir. Entonces, a partir de ahí, eso es lo que tienen los jóvenes marroquíes. Lo cierto es que actualmente Marruecos está recibiendo prácticamente al momento a todos aquellos que son interceptados en nuestras aguas. Y bueno, pues porque es un acuerdo ahora mismo entre los dos países y se está llevando a cabo de esta manera. Si es de otro país, entonces la cosa ya cambia. Si es de otro país, tipo argelino o cualquier de los países subsaharianos, estos señores son identificados por la policía, se le inicia el trámite por la ley de extranjería y son acogidos momentáneamente de manera provisional en el CETI, en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que es ahí donde realmente permanecen, pero están en un régimen abierto, por lo cual la visión de la ciudadanía es que hay inmigración en sus calles, que son de estos señores, de estos nacionales subsaharianos o norteafricanos, que en ese régimen abierto pululan por la ciudad, ¿no? Se puede mover libremente y hasta tal punto que luego te los encuentras, pues a lo mejor que se han ido a la península ibérica, ¿no? Bueno, a veces se tratan de colar en algún ferry o de alguna manera, buscando esas redes de movimiento de inmigración que tratan de acceder a la península, recogiendo a todo este tipo de personal que está en espera de una situación, fundamentalmente la de devolución a sus países, porque del CETI pasarían a un CIE y de un CIE normalmente a la devolución a sus países. Pues mientras todo eso se provoca, están aquí en Ceuta esperando que se vayan cumpliendo los trámites administrativos. Finalmente, esos ciudadanos subsaharianos pues terminan en un estado de stand-by absolutamente sin ningún tipo de legalidad en el país, de manera libre, absolutamente libre, pero sin ninguna... Y sin control, ¿no? O sea... Absolutamente, bueno, con el control que puedan tener las autoridades, las policiales fundamentalmente, pues que no cumplan delito, pero desde luego en una situación ilegal absolutamente en España, pero libres. Sabes que nos contaban que a lo mejor los llevaban de vuelta al centro de internamiento, digamos, pero luego a la media hora volvían, como no quieren estar allí, volvían a pulular por la ciudad de nuevo. En el CETI, el centro de estancia temporal, es un centro en régimen abierto. Ahí se va, se duerme, le dan todo lo necesario para la vida y ya está. Pero el resto de las horas del día están pululando por las calles, ¿no? Muchos de los inmigrantes ilegales que entran son menas, menores extranjeros no acompañados de origen marroquí. En el asalto a la valla de Ceuta de mayo de 2021, las autoridades marroquíes les utilizaron para poner en jaque al gobierno español. Miles de menores cruzaron la frontera española engañados, ya que la policía marroquí les dijo que tenían que cruzar para ver a Cristiano Ronaldo, que jugaba en Ceuta. La legislación española y las administraciones autonómicas consideran que los menores están mejor bajo su tutela que en sus países de origen con sus padres. De tal forma, cuando los menas entran ilegalmente, son acogidos por la administración en lugar de ser devueltos con sus familias. En una parte importante, sí se les acoge, no se les puede expulsar. Las leyes españolas impiden esas devoluciones en caliente una vez que estos menores entran en el territorio español. Se les acoge en centros de menores, pero no todos los menores que entran en Ceuta quieren estar en esos centros de menores. Como no es una custodia cerrada, sino que en cierto modo es abierta, por lo general estos menores lo que suelen hacer es escaparse
de los centros de menores y se concentran la mayoría de ellos en la zona portuaria. ¿Por qué? Porque lo que van buscando es poder colarse en algún barco que al final les acabe trasladando de manera ilegal o como polizones a la península, ¿no? Esa es la idea fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Ese objetivo no lo suelen conseguir y al final lo que se quedan en la ciudad es pues también formando parte de esos asentamientos ilegales que se reparten por la ciudad, generando problemas, generando inseguridad, generando delincuencia y bueno, pues generando o formando parte de esa inestabilidad. España firmó en el año 2007 un acuerdo con Marruecos para que los menas fueran repatriados si entraban ilegalmente. El pacto, que entró en vigor en el año 2012, no se cumple. El acuerdo que se firma en materia de menores con Marruecos también es papel mojado y se cumple siempre y cuando que Marruecos vea satisfechas sus condiciones. Si las condiciones en esa repatriación que exige Marruecos no se cumplen, por lo tanto Marruecos no se ve obligado a repatriar a ese menor o a recibir a su propio menor, a su propio nacional, porque hay que recordar que son nacionales marroquíes. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Bueno, pues que la mayoría de las condiciones que exige el Reino de Marruecos para esta repatriación, pues choca abiertamente con la propia ley de protección del menor que tiene España, con lo cual entramos en un bucle en el que yo no recibo porque tú no cumples mis condiciones y yo no puedo cumplir esas condiciones porque va en contra de la ley de protección al menor que tiene España. ¿Solución? Pues no se repatria a ninguno y al final pues quedan bajo tutela, supuesta tutela de las autoridades españolas. Se calcula que alrededor de 1.000 menores se quedaron en Ceuta tras el asalto masivo a la valla. Ahora hay cerca de 500 bajo la tutela de la ciudad autónoma. Muchos más vagan por la ciudad sin estar en los registros. El coste para el erario público de la manutención de todos estos menas es de 12,5 millones de euros al año en una localidad como Ceuta, de solo 85.000 habitantes. Además, los menores extranjeros no acompañados son conflictivos. Según los últimos datos del INE, del año 2020, los menores extranjeros son condenados 2,59 veces más que los menores españoles. El Sindicato Unificado de Policía de Madrid asegura que la mayoría de delitos cometidos por menores en la capital de España son cometidos por menas. Normalmente, de en torno a un 75-80% de los menores que pasan por ahí son menas. De ahí todo el trabajo que está generando. Por lo tanto, efectivamente, es una situación que no es algo puntual y es muy preocupante. La inmigración masiva, como vemos, viene acompañada de delincuencia. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2020, del total de condenados, el 25,1% era de origen extranjero. Hay que tener en cuenta que el 11,34% de la población es extranjera. Es decir, cometen proporcionalmente 2,21 veces más delitos que la población española. El objetivo fundamental es o bien se quedan aquí delinquiendo o bien el objetivo es pasar también de manera ilegal a la península para seguir con esa actividad delictiva. Muchos de ellos son, coincidió en el año 2021 durante la invasión, justamente en las semanas anteriores a esa fecha, Marruecos suele hacer, con la finalización del Ramadán, suele el rey indultar a miles de presos, sobre todo para vaciar las cárceles en Marruecos. Hay que tener en cuenta que los primeros que pasaron en esa invasión fueron muchos de esos miles de expresidiarios que habían liberado los marroquíes, que no tenían ninguna intención en quedarse ahí para volver en un momento determinado otra vez a la prisión y que se les ofrecía una oportunidad por parte de la propia autoridad marroquí de poder pasar a la ciudad de Ceuta y con vía libre. Esos se quedan aquí, evidentemente, para hacer nada bueno. La barriada del Príncipe Alfonso en Ceuta vive esta realidad cada día. Allí las bandas de narcotraficantes se enfrentan entre sí, incluso con armas de fuego y con víctimas mortales para controlar el tráfico de estupefacientes. La Policía Nacional realizó el pasado 15 de julio una serie de registros en las viviendas de esa zona en los que encontraron varias armas de fuego. Los tiroteos en el barrio ocurren con asiduidad, no es un lugar seguro. De hecho, los servicios públicos, como bomberos o ambulancias, no se atreven a entrar porque son recibidos a pedradas. Es una auténtica no-go zone en España. Muchos países emisores de inmigración ilegal utilizan a los inmigrantes como arma geopolítica con la que conseguir sus objetivos. Marruecos hace lo propio con sus nacionales y con sus menores de edad. Marruecos utiliza a su población
como instrumento de su política estratégica y exterior. Lo vimos en 1975 con la Marcha Verde en el Sáhara. O sea, el Sáhara no fue ocupado militarmente o no se expulsó a España militarmente del Sáhara. Marruecos utilizó a miles de sus civiles para poner a España contra las cuerdas y conseguir el objetivo de anexionarse ese territorio. La política sigue siendo igual en 2022. Marruecos utiliza a sus nacionales en su beneficio propio y en el caso de Ceuta y Melilla al objeto de romper el equilibrio demográfico. Pero no solo lo hace como pudo pasar el año pasado, en 2021, con el tema de esta invasión. Lo viene haciendo desde los últimos 40 años. Estamos hablando de que diariamente podían entrar casi 20.000 personas en la ciudad de Ceuta, de las cuales no salía ni la mitad. Se iban asentando, como veíamos en las barriadas colindantes con la frontera, y al final iban generando pues ese cambio demográfico en el que iba apareciendo la ciudad con una apariencia mayoritaria de población de origen marroquí en detrimento de la población de origen peninsular, o la población habitual de origen europeo que formaba parte de la ciudad de Ceuta tradicionalmente. Ese desequilibrio se ha ido notando. Marruecos utiliza a su propia población, a estos menores, como parte de esa invasión orquestada que tiene sobre las ciudades de Ceuta y Melilla. Le interesa que estas personas, que estos menores pasen a la ciudad de Ceuta, al final se afinquen en la ciudad de Ceuta y formen parte de la ciudad de Ceuta, generando una ruptura demográfica de la propia ciudad, porque estos menores entran en la ciudad, se le tutela en la ciudad, muchos de ellos no pasan a la península y al final se acaban quedando en la ciudad de Ceuta, lo cual se va rompiendo ese equilibrio demográfico que ha caracterizado a la ciudad de Ceuta y Melilla en beneficio del Reino de Marruecos. Pero no solo es el problema demográfico y de ruptura y quiebra demográfica que genera esa entrada masiva de menores en la ciudad de Ceuta, sino también el coste económico que le supone al ciudadano, al contribuyente y al Estado español y en este caso a la ciudad autónoma. Podemos manejar en una ciudad con las características de Ceuta, una ciudad pequeña, con un presupuesto importante, pero en cierto modo para una ciudad con unos 85.000 habitantes hay que tener en cuenta que se destinan a MENAS, a este asunto, casi 12 millones de euros. Por lo tanto, es un arma muy importante para ellos de cara a que esos menores al final acaben también, de una forma u otra, formando parte de las estructuras demográficas de la ciudad de Ceuta y, bueno, pues al final la apariencia de las ciudades de Ceuta y Melilla, con el paso de los años, vaya teniendo un aspecto cada vez más marroquinizado, más de cultura de origen marroquí y cada vez un carácter menos europeo o de cultura más propia de la nación a la que pertenecemos, que es España. Además, todo aquel que se atreva a denunciar lo que trae consigo la inmigración ilegal y masiva es tachado de xenófobo o racista. Este es el caso de Vox, en el Parlamento ceutí, cuando se produjo el asalto a la valla de Ceuta por parte de 10.000 inmigrantes ilegales. Un asalto orquestado por Marruecos. Marruecos aquí no tiene nada que ver. Uy, tiene mucho que ver. No tiene nada que ver. Tiene que ver. Aquí no hay ningún diputado el que esté a favor de Marruecos. Bueno, aquí hay diputados que todavía no han condenado el ataque, no, ni han condenado a Mohamed VI. Los hay. Y usted se hace la foto con ellos. Pues váyase, hombre, si no puede. Pues si no puede, venga, también. Llama, sí, llama, venga, llama, diga, por favor. Más, siga, llama, siga por más. Favor. Venga, más, vamos. Se levanta. Venga. Usted no tiene vergüenza. Menudo PP tenemos en Ceuta. Este es el PP de Ceuta. Vox tiene un discurso firme, tiene un discurso coherente con la situación que se vive en la ciudad. Pedimos con contundencia la defensa de nuestra frontera, el refuerzo de nuestra frontera, mayores medios para nuestra policía y nuestra Guardia Civil en la defensa de la frontera. Llegamos incluso y somos defensores a ultranza del muro, de un muro de hormigón. Este sistema de vallado genera falsas esperanzas a quien está intentando acceder e incluso le anima a acceder y a jugarse la vida. Un muro, evidentemente, evitaría esas falsas esperanzas al no ver lo que hay al otro lado. Nosotros somos defensores de ese discurso y defensores de una política de contundencia en las relaciones con Marruecos, en la exigencia a
que Marruecos cumpla con sus obligaciones internacionales y con los acuerdos que tiene con España. Esa es la posición de Vox. La posición de los otros partidos, bueno, hay algunos partidos a los que nosotros definimos abiertamente como partidos pro-marroquíes, porque están abiertamente con el proceso marroquinizador, están abiertamente sometidos a la voluntad y a las políticas que desarrolla Marruecos, y hay otros que actúan de manera cobarde y seguidista con aquellos que calificamos de promarroquíes. ¿A quién me refiero? Nosotros consideramos un partido abiertamente promarroquí al Partido Socialista Obrero Español de Ceuta, por supuesto a los dos partidos minoritarios de corte musulmán, que al final lo que luchan es por marroquinizar y que las formas de vida de Ceuta sean las propias que existen en Marruecos. El Partido Socialista está en esa línea, pero el Partido Popular muchas ocasiones nosotros lo hemos calificado en nuestro debate y en la lucha política dentro de la Asamblea también como un partido promarroquí, porque fomenta la marroquinización de la ciudad, porque es connivente con el Partido Socialista y porque hace políticas seguidistas del gobierno de Pedro Sánchez, que al final lo único que consiguen es claudicar o ponerse de rodillas ante las intenciones anexionistas que tiene el Reino de Marruecos. Esa es una realidad con la que confrontamos en la Asamblea y a la que nos enfrentamos contra estos grupos políticos. Nosotros podemos o entendemos que desde el Partido Popular de la ciudad de Ceuta hasta el grupo Caballa, Ceuta Ya o MDC, pasando por el Partido Socialista, son grupos políticos conniventes con el actual estado de cosas, partícipes de la marroquinización de Ceuta y, en el caso concreto del Partido Popular, que es el que gobierna en la ciudad, incapaz de tener un discurso directo y exigir al gobierno de la nación pues que defienda los intereses de la ciudad de Ceuta y que acabe con ese proceso marroquinizador que tanto daño está haciendo a la identidad española, europea y occidental de la ciudad de Ceuta. A pesar de la demonización del resto de formaciones políticas, los ceutíes no perciben de esta manera al partido de Santiago Abascal. De hecho, Vox fue el partido más votado en la ciudad autónoma en las elecciones generales de noviembre de 2019, con el 35,5% de los sufragios por delante del Partido Socialista y del Partido Popular. Otro gran problema que trae consigo la inmigración ilegal es el terrorismo. Los yihadistas aprovechan los flujos de la inmigración irregular para llegar a nuestro país y al resto de Europa. Sin ir más lejos, entre 2004 y 2021, 874 yihadistas han sido detenidos en territorio nacional, según el Ministerio del Interior. La mayoría son de origen marroquí. Muchos de ellos provienen de Ceuta y de Melilla. Así lo certifica un estudio del Real Instituto Elcano, que sostiene que una amplia mayoría de los yihadistas en España son actualmente marroquíes o descendientes de marroquíes que proceden principalmente de individuos nacidos en las ciudades de Ceuta y Melilla, así como Cataluña. La situación de Ceuta, como hemos visto, es complicada y la solución no es sencilla ni tendrá lugar a largo plazo. Ceuta es un territorio del continente africano en el norte que es español, pero que tiene límite geográfico con un país que nos envía inmigración cuando considera, y es así. Pero también es cierto que es la salida de África hacia Europa. Lo tenemos realmente complicado, aunque tengamos una valla, aunque construyamos un muro al final, esto debe de trascender de la política regional y hacer algo más global. Es verdad que el continente africano está pasando por la situación que pasa, los países absolutamente fallidos, pero los que no son fallidos, como nuestros vecinos, pues deberían de, también de tomar esa posición de resguardar a los intereses de Europa, y Europa también colaborar con ese país pues para fortalecer ese escenario. Es difícil, ¿eh? Es difícil tener soluciones en Ceuta pues porque es la salida natural que tiene la inmigración de alguna o de otra manera. Pues para que lleguen menos, fundamentalmente tiene que ser la participación intensa de Marruecos verdaderamente en el control de la inmigración, que siempre también él sufre y padece esa situación, porque desde Mauritania les van llegando oleadas de inmigrantes también a su territorio. Pero, y es verdad que podría ser el colchón de tanto de Ceuta como de Melilla, pero Marruecos también la padece. Lo que pasa es que Marruecos juega el papel de tener y jugar con esos flujos, ¿no?, en función de los intereses que tenga de menor o mayor nivel de enfado con el gobierno español.
La situación en Ceuta es realmente complicada. En cualquier caso, cuando esto se sucede, la única salida que pudiéramos tener es que el resto de la península cogiera para quitar presión en Ceuta, pero eso implica inmediatamente una situación más complicada. Es que estamos dando por bueno que al final terminan en territorio continental europeo, estamos dando por bueno que se adquieren determinados derechos de estancia y tal, y al final pues es la complicación, ¿no? Entonces es una situación realmente complicada. ¿Qué es lo que tendría que hacer Europa como tal? Como tal, pues esto no es una cuestión de un país, esto es una cuestión de la Unión Europea, que es la que está realmente afectada por toda la inmigración. Al final la inmigración lo que quiere es ir a Europa, a esa imagen de sociedad y cultura occidental en la que uno pues quiere vivir, desde donde los problemas que vienen de origen, ¿no? Pues tendría que invertir probablemente, no solo económicamente, pero sí también en cuestiones políticas, en los países de origen, donde esos estados son fallidos o donde, en fin, no reina en ningún momento la democracia. Difícil que reine en países de esos niveles, ¿no? Todo lo que hemos comentado es producto de una ideología, del multiculturalismo, una de las patas del globalismo. Esta ideología considera que las sociedades multiculturales, por dispares y opuestas que sean estas culturas, son positivas. Por ello fomenta la existencia de varias culturas en las sociedades occidentales, poniendo por encima a las culturas minoritarias. De tal forma, no hay integración, sino que las culturas minoritarias mantienen su idiosincrasia por completo, sin importar los problemas que esto pueda causar. Esta idea es pregonada por la ONU, por la Unión Europea y por el Gobierno de España. De hecho, en 2018 los países de las Naciones Unidas firmaron el Pacto de Marrakech, que en resumidas cuentas legitima la inmigración ilegal y fomenta los movimientos migratorios masivos. En esta línea, el Gobierno de Sánchez presentó el Plan España 2050, en el cual asegura que hay que traer a nuestro país anualmente a cerca de 200.000 inmigrantes, ya sean legales o ilegales, para luchar contra el invierno demográfico. El plan no habla del fomento de la natalidad, sino de una suerte de sustitución demográfica. Bueno, hemos comentado durante el programa el gran problema que tiene Ceuta, pero que tiene también en general España con la inmigración ilegal. Y en este problema, ¿no?, hay varios factores que tienen mucha importancia. Por un lado, el efecto llamada. Por un lado, las mafias, que por cierto Vox iba denunciando años, diría. Y ahora es cuando el gobierno por fin dice que las mafias hay que combatirlas. Y por otro lado, las ONG, ¿no?, que en muchas ocasiones hemos visto cómo colaboran con estas mafias. ¿Cuál es el papel de todos estos tres factores, el efecto llamada, las mafias y las ONG? Resulta curioso que sea el mismo gobierno que hace ese efecto llamada y que lo provoca subvencionando a ONGs que trabajan con esas mafias y que trafican al final con personas, sea el mismo que hace ese llamamiento. En Melilla hemos tenido el ejemplo recientemente en la última avalancha de miles de subsaharianos, como las ONGs, al hacer una salida del Ministerio del Interior de inmigrantes del CETI a la península, la ONG hace el llamamiento para que, avisando a las mafias de que se quedaban libres un determinado número de plazas. Y es cuando se produce esa avalancha masiva, que al final Marruecos consigue que el drama se produzca en la valla de Melilla, cuando es en la parte de Marruecos donde mueren los subsaharianos. Por tanto, al final es el gobierno, a través de las subvenciones a las ONGs, la que provoca ese efecto llamada y, por tanto, que las mafias sigan funcionando. ¿Y qué haría Vox para combatir, por un lado, bueno, acabar con este efecto llamada y luego para combatir a las mafias y a esas ONG que no rescatan, sino que colaboran con esas mafias de, al final, tráfico de personas? Porque de esto se trata. Exactamente, es un negocio muy lucrativo, amparado por el propio gobierno y por las ONGs. ¿Y cómo se combate? Primero y principal, lo que hay que hacer es llevar una política en la que todo inmigrante que asalte nuestras fronteras sea devuelto a su país. Ese es el primer punto que hay que poner en marcha para que el efecto llamada se paralice. Si mientras el gobierno siga haciendo un efecto llamada, dándole amparo a todo inmigrante, aunque sea ilegal, que quiera entrar en España, lo tendremos muy complicado para controlar la inmigración ilegal, que por cierto es ilegal y no irregular. En segundo lugar, para combatir que las ONG sigan haciendo que esa maquinaria funcione a la perfección, dejar de subvencionarlas. No podemos seguir subvencionando con cantidades millonarias a entidades que se dedican a eso, al tráfico de personas. Y
En cuanto al tráfico de personas, pues con las mismas medidas. Aquí no entra nadie que no venga a levantar España como cualquier otro inmigrante que durante décadas hemos tenido y no ha habido ningún problema. Lo que no se puede hacer es provocar esa inmigración, que es lo que al final hace el gobierno. Teresa, Vox ha denunciado que en ciertas partes de España, como por ejemplo en Cataluña, se está produciendo una islamización del territorio. Cataluña es posiblemente la zona que más inmigración de origen musulmán está aceptando, y en Ceuta pues está ocurriendo algo similar, ¿no? De hecho, no hay más que levantar la vista, aquí se ve el barrio del Príncipe, que vemos 1, 2, 3, 4, hasta 5 minaretes simplemente con levantar la vista un segundo. Se está islamizando Ceuta. Yo siempre digo, y creo que en alguna entrevista también a ti te lo he dicho, que Ceuta es la prueba piloto de lo que va a pasar en el resto de España en unos años. Y de hecho en Cataluña ya está pasando. La zona del Príncipe desde hace décadas se ha convertido en una zona donde no prima la ley estatal, donde es la barriada sin ley, y igual que pasa en muchas zonas no-go de Cataluña, donde hoy de hecho ha habido un tiroteo, tiroteos que suceden a menudo y donde la inseguridad al final se ha implantado en toda Ceuta a través de... siempre sale la zona del Príncipe en los medios nacionales, sí. Pero es verdad que la inseguridad ya se está implantando en toda la ciudad. Cuando tú no eres capaz de controlar una zona donde para entrar en la barriada del Príncipe, bomberos, autobuses, ambulancias son apedreados, se te ha ido de la mano la seguridad de esa zona, ya no está controlada por la ley estatal, como digo, y prima la Sharia, y es una zona sin ley que al final se está extendiendo por otras barriadas. Y es un problema no solo de seguridad, sino de que tampoco se vive la cultura española, que al final es la cultura cristiana. Como bien has dicho, hay varias mezquitas, aquí podemos ver algunas torres, pero Ceuta legales tiene 7 u 8 mezquitas y ilegales tiene hasta 70. Al final, Teresa, lo que describes es una que se denomina en Europa no-go zone, ¿no? Lugares en los que no reina o no impera la ley del país, sino que impera pues la ley de esos inmigrantes que se han hecho con el barrio o con la barriada o con, vamos, al final, la zona de la ciudad. Y dices que se está produciendo también como una suerte de invasión cultural, ¿no? Que al final se deja de respetar la cultura autóctona, en este caso la española, y se pone una cultura, pues al final, islámica, podríamos decir. ¿Qué ejemplos ves tú de eso aquí en Ceuta? Pues como dices, es una invasión que en un principio fue silenciosa y ahora es evidentemente escandalosa. Tenemos como la Asamblea de la Ciudad Autónoma, a través del Partido Popular, con el apoyo del PSOE y los grupos pro-marroquíes, han logrado cambiar el calendario laboral de la ciudad, donde tenemos ahora como fiestas locales el Ramadán o el Borrego. Y no solo eso, sino que tenemos que ver cómo se celebran estas fiestas, que no son de tradición española ni costumbre española. No son nuestras, sí. No son nuestras. Y tenemos que ver cómo se celebran, además, con sus ritos que no son especialmente salubres. Porque tenemos como la fiesta del borrego, la ciudad autónoma instala unas carpas para que se haga con unos mínimos de higiene sanitaria. Y ellos no se acogen, no vienen a adaptarse. Lo que quiero decir es que no vienen a adaptarse, sino que vienen a imponer su cultura, y de hecho matan a los borregos en sus casas, y las tripas las encontramos los contenedores ese día, pues que con una imagen tercermundista realmente, y que da una suciedad y un aspecto de tercer mundo a Ceuta en esos días muy lamentable. Por tanto, esa identidad cultural española, cristiana, que debe imperar en Ceuta, se ha visto tapada completamente por esa islamización, porque además el presidente del Partido Popular, que lleva 20 años gobernando, ha vendido la identidad de Ceuta a cambio de seguir en el poder. Y tenemos pues que se apoya ahora en el Partido Socialista y en partidos pro-marroquíes para seguir sacando todo tipo de iniciativas y cediéndoles a ellos cada vez más terreno, incluso en una cosa tan identitaria como es las tradiciones, las costumbres y las raíces españolas y cristianas de Ceuta. Y de esta islamización, Teresa, una de las consecuencias es al final el radicalismo, el yihadismo, ¿no?
Y es que nos encontramos con que los últimos 18 años, según el Ministerio del Interior, se han detenido a casi 800, bueno, más de 800, casi 900, perdón, yihadistas en nuestro país que planeaban atentar. Y nos dice además el Real Instituto Elcano, que es un think tank, nos dice que muchos de ellos son de origen marroquí y que muchos de ellos no es que, es que hayan venido de Marruecos, sino que directamente ya es que vivían aquí en Ceuta o bien también en la otra ciudad autónoma, en Melilla. Esto obviamente es un problema. ¿Y qué es lo que propondría Vox también para intentar ponerle freno, ¿no? Bueno, el problema del terrorismo yihadista evidentemente se instala en el momento en el que tú permites que la inseguridad se implante en Ceuta y dejas también que florezcan todo ese abanico de mezquitas ilegales que no están regularizadas y además subvencionas determinadas entidades islámicas a través de la ciudad autónoma o bien adquieren ayudas del propio Estado y no controlas a qué van dedicadas esas subvenciones. Por tanto, nosotros lo primero que pedimos es que se deje de subvencionar todo tipo de comunidad islámica que bajo el amparo de educación o deporte hacen todo tipo de barbaridades con chavales de 16, 17 años, que es muy fácil manipular y decir que luchen por Alá. Por tanto, nuestra principal propuesta es esa, además de, por supuesto, parar esta invasión, que en un principio, como digo, siempre es silenciosa, pero que cada vez se está demostrando en toda España y no solo en Ceuta, que es escandalosa por cuanto está cambiando nuestra seguridad, nuestra forma de vivir y nuestra cultura. Una de las principales denuncias de Vox es que con la inmigración ilegal y con la inmigración masiva, pues se pone en riesgo la seguridad, es decir, se genera inseguridad y seguridad sobre todo cuando son una inmigración proveniente de cultura islámica, inseguridad sobre todo para las mujeres y también, por ejemplo, para los homosexuales, ¿no? Porque no son respetados por esta cultura. Exactamente. Y no solo eso, porque también tenemos que estamos importando tradiciones como la ablación, que se está produciendo ya en España en muchos casos, o los matrimonios forzosos con menores, que estamos importando una cultura que no es nuestra y que es muy peligrosa y que cada vez crece más en número. Aquí en Ceuta, el caso es que tenemos una inseguridad cada vez mayor, como te decía, no solo ya en la zona del Príncipe, sino en el resto de barriadas, donde la quema de contenedores de vehículos es noche a noche, donde los tiroteos en el Príncipe también son muy habituales, y todo esto es producto de la invasión a través de Marruecos con los MENAs, que provoca mucho de estos altercados, porque ellos no quieren estar en un centro. Ellos lo que buscan es irse al puerto, intentar escabullirse en uno de los barcos que cruzan el estrecho y mientras lo que quieren es estar en la calle. Ellos no quieren estar y no hay una tutela efectiva tampoco por la ciudad, ni aquí ni en el resto de España, porque de hecho sucede en muchas zonas de España. Por tanto, lo que hay que hacer es primero esos MENAs repatriarlos, es otra de las medidas principales de Vox, la repatriación de los menores con sus padres a Marruecos, porque la mayoría son marroquíes y el 97%, de hecho, es que el 97% de esos niños son niños, no son niñas. Solo el 2 o 2 y poco son niñas. Por tanto, lo que hay que hacer es evitar esa invasión a través de los MENAs que se implantan y que cuando van creciendo llevan a esa delincuencia. Bueno, porque tampoco todos son menores, además. Ya no es solo en la barriada del Príncipe o en el resto de barriadas, sino en el centro, en la calle Real. También hemos visto cómo han intentado robar estos ciertas manadas a niños que le quieren quitar el móvil o incluso una sudadera, algo muy simple. Y hemos tenido palizas a menores y a personas también más mayores. Por tanto, la única manera de evitar la inseguridad que ahora impera en toda Ceuta es parando la inmigración ilegal y evitando, sobre todo, que los MENAs sigan entrando, porque hay entradas todos los días, a través bien de la frontera o a través del mar. Y al final, Teresa, todo esto que hemos comentado es consecuencia de una ideología que es el multiculturalismo, una ideología que defiende que en una sociedad en la que hay varias culturas, a la predominante, a la grande, en este caso la española, la de Ceuta, ¿no? Pues hay que ponerla por debajo del resto porque es una amenaza para las otras, para las pequeñas, que en este caso pues sería, por ejemplo, la cultura marroquí, ¿no? O la cultura
islámica. Y al final pues, se privilegia a unos y se digamos, denosta a otros, se denosta a la inmensa mayoría de los ceutíes en este caso, ¿no? Y esto no es que sea cosa solo de las oligarquías, ¿no? Por ejemplo, esto no es que sea cosa de la ONU o de la Unión Europea, que lo pregonan, sino también que es cosa del gobierno de España, como hemos comentado, ¿no? E incluso del gobierno de la ciudad de Ceuta, ¿no? Con el Partido Popular, que cuenta con el apoyo en este caso del Partido Socialista, y el único que se sale, digamos, de este redil es Vox. El multiculturalismo es al final un ataque a todo lo español y nosotros lo que queremos es defender España, sus raíces, sus tradiciones y su identidad. Aquí en Ceuta tenemos un ejemplo muy claro con el gobierno del Partido Popular, como bien has dicho, porque él, Juan Vivas, el presidente de la ciudad autónoma, desde hace 20 años que entró en el gobierno a través de una moción de censura al GIL, puso el eslogan de que Ceuta es la ciudad de las cuatro culturas. En ese momento Ceuta se convierte en el piloto de toda España como ciudad multicultural y así lo ha vendido el Partido Popular y así lo ha seguido defendiendo durante 20 años. Por tanto, es el mayor traidor a la cultura española y a la identidad cristiana de Ceuta. Es un error, el multiculturalismo es un error muy grave por cuanto está dispersando, nos está dispersando dentro del resto de culturas, perdiendo todo lo que son nuestras raíces. Y por tanto, desde Vox vamos a seguir luchando para defender, pues como digo, nuestras raíces, nuestra identidad, que es española y que es cristiana. Y no podemos seguir permitiendo que Ceuta y el resto de España celebren tradiciones que no son nuestras y que hacen que perdamos la esencia española de cada una de nuestras ciudades.